¿Quieres trabajar con peso, pero no sabes por dónde empezar? ¿Has escuchado de los beneficios que nos trae? Pero es que es difícil elegir el peso que es correcto para nosotros. También si usas un peso muy liviano, en realidad no te va a dar los resultados que esperas, porque no te va a ayudar a tonificar tu cuerpo de la misma manera ni a construir el músculo que quieres. Al igual que si usas un peso muy pesado, algo que no es para ti, si viste a alguien levantando ese peso, no te va a beneficiar, al contrario, simplemente te vas a fregar. Es importante que utilices el peso que es adecuado para ti y vayas avanzando poco a poco. El día de hoy quise retraerte mi rutina de ejercicio, nada más para darte una idea y mostrarte lo que yo he estado aprendiendo y la rutina que me ha estado dando muy buenos resultados. Al comenzar tu ejercicio siempre es muy importante que calientes esos músculos para que puedan trabajar mejor y obviamente cuando terminas tu ejercicio también hay que hacer estiramientos para enfriar tus músculos. Una de las cosas que te quiero pasar o que te quiero enseñar es que para poder ver resultados a la hora de hacer ejercicio, es que necesitas comenzar a aumentar las repeticiones en caso de que todavía no quieras agregar peso. Si tú ya sin peso puedes hacer 12 repeticiones, 20, y luego ya después de esas 20, ahora puedes hacer 30, quiere decir que estás avanzando y que ahora necesitas agregar un poco más de peso. O puedas agregar más repeticiones, pero ya llega el momento en que ya hicimos 30 repeticiones y nos vamos a fregar nada más la rodilla, como dicen, por hacer el ejercicio tanta vez. Al igual para mí es el hacerlo con mucho peso, por eso es que yo no uso mucho peso. Otra manera en la que podemos aumentar nuestro músculo es hacer las repeticiones hasta que llegue el momento que nos esté quemando. Si tú no quieres agregar peso, puedes hacer 50 repeticiones del mismo ejercicio hasta el momento que digas ya es la última repetición que puedo hacer. Esto también te va a ayudar a aumentar tu músculo. Lo siguiente que podemos hacer es aumentar la intensidad del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo más rápido, más veces, o también puedes hacerlo más lento hacia abajo, más lento hacia arriba, cambiar el cómo hacemos el ejercicio, todo esto para hacerlo otra vez más pesado para nosotros. Siguiente cosa es, como te digo, aumentar la intensidad del ejercicio. El punto número 5 es aumentar los días que haces ejercicio. Siempre yo tenía esta duda de preguntar cuántos días debo trabajar mis pompas para que me crezcan. Pues debes trabajarla los días que sean los correctos para ti. ¿Y cuáles son esos días? Son, por ejemplo, si tú puedes trabajar un día a la semana tus pompas y con eso ya te sientes cansada toda la semana. Eso es suficiente para ti. Después, poco a poco, en un mes vas a empezar a aumentar ahora a trabajar 2 veces por semana, después 3. También todo depende si trabajas 1 hora, si trabajas 2 horas tus pompas o si trabajas media hora todos los días, pues entonces no sería una carga muy fuerte para tus pompas. Tú tienes que ver qué tanto puedes levantar y qué tanto necesitas o qué tanto ejercicio hiciste para lograrte recuperar antes de hacer tu próxima sesión. Por esto es que es tan importante que descanses, duermas bien, trates de no estresarte tanto y tomes tu proteína. Aparte de que el siguiente consejo, que es uno de los más importantes, es tu nutrición, que comas muy bien, que comas tu proteína. Como siempre, las mujeres luego nos quedamos atrás en la proteína que estamos consumiendo. Debe ser 1 gramo de proteína por cada libra de peso. Claro que si ya tienes un sobrepeso o tienes muchísima grasa, pues entonces debes consumir la proteína del peso al que tú quisieras llegar, siendo consciente de que poco a poco vas a poder llegar a ese peso. Los ejercicios compuestos es una cosa que yo he aprendido, que son, por ejemplo, las sentadillas, las zancadas, el peso muerto. Son ejercicios que nos van a dar mejores resultados porque nos van a hacer trabajar más músculos a la vez, aparte que vamos a requerir más esfuerzo. Y son los que nos van a dar los mejores resultados, aparte que son los que deben ocupar la mayor parte de nuestra sesión. Si esto se te hace muy pesado, puedes incluir, o muy aburrido, puedes incluir 3 ejercicios que sean compuestos como sentadilla, zancada y peso muerto, y los demás puedes hacer ejercicios divertidos como los que has visto en Instagram por ahí. Hay otra cosa que es bien importante a la hora de ponernos a hacer el ejercicio y es que seamos muy pacientes. A mí me pasaba siempre que prefería hacer cardio porque con el cardio ves más rápido los resultados, pero ¿por qué? Porque perdemos agua, perdemos músculo, también grasa.
pero lo que pasa es que todo nuestro metabolismo se va haciendo más lento. En cambio, cuando ganamos músculo, comenzamos a ganar un metabolismo más rápido. Claro que todo esto es lento, tienes que tener fe en el programa, seguirlo haciendo. Recuerda que los verdaderos resultados se dan con constancia, buena alimentación y progresando poco a poco. Estos últimos ejercicios que te muestro aquí son ejercicios para acabar de quemar la pompa y son ejercicios divertidos. Estos son ejercicios a los lados que a mí como que todavía esa parte me cuesta mucho trabajo. Recuerda que por eso hay tanta variedad, porque debes escoger los ejercicios que se sientan mejor para ti, los que se sientan mejor con tu cuerpo y claro que a veces nos está doliendo mucho determinado músculo que trabajamos. Y por eso podemos hacer uso de otro tipo de ejercicios en nuestra sesión de ejercicio. También estoy tratando de trabajar mis chamorritos, que están ellos muy chiquitos, y que ahorita para mí, si te fijas, sin peso ya es muy pesado hacer 10 repeticiones para los lados, 10 repeticiones para el otro. Acabo haciendo 30 repeticiones de hacer así puntitas para ver si crecen esos músculos del chamorro. Lo siguiente que estoy intentando ahorita es hacer estas abdominales con las mancuernas en los tobillos para agregar un poco de peso a mis abdominales y que trabajen mejor. Y he visto que han dado muchísimos, o sea, muy buenos resultados y en unas semanas más te voy a tratar de mostrar mis resultados. Según estudios, este es de los mejores ejercicios que puedes hacer para la parte baja de tus abdominales. Y bueno, yo estoy motivadísima. Al principio lo hacía sin peso y ahorita ve con mancuernas y eso, logro hacer 20 repeticiones. Así acabamos nuestro ejercicio. Si puedes ver, estoy sudada de pies a cabeza para que veas que no necesitamos en realidad cardio. Las pesas nos dan ese sudorcito, nos dan esa adrenalina, sueltan un montón de hormonas a nuestro cuerpo que nos ayudan a estar como que de mejor humor todo el día y aparte de todos los beneficios que ya te platiqué. No te dejes intimidar por el camino de otras personas, por cuánto peso levanta la otra, por si la otra lo hace mejor o tú todavía no lo haces muy bien. Cada una estamos en diferente camino, pero no por eso tus resultados valen menos. Acuérdate cómo te comes a un elefante y pues no te lo vas a comer todo completo, nos lo comemos a mordidas. Así que comienza a comerte ese elefante y no dejes ni un pedacito para nadie más. Cómetelo tú de a poquito todos los días. Si te gustó muchísimo este video, no te olvides de dejarme un me gusta para saber que te gustan este tipo de videos. ¿Qué esperas? No esperes más. Anímate. Recuerda que el músculo quema la grasa. Nos han engañado por mucho tiempo. Y una de las mejores y más fáciles maneras de comenzar a aumentar tu metabolismo, poder comer más, mantenerte llena durante todo el día, es aumentar tu músculo y pues yo es por eso que lo estoy haciendo, porque me gusta comer mucho, me gusta que mi cuerpo se vea como siempre hemos querido, más tonificado. Y esto de hacer un poco de ejercicio de fuerza o un mucho de ejercicio de fuerza nos va a ayudar a cortar horas en el gimnasio, a amar más el ejercicio porque no vamos a tener que pasar horas y horas haciéndolo y a ver mucho mejores resultados. El ejercicio de fuerza te proporciona que puedas formar tu cuerpo como a ti te gusta. Si te gusta mucho el cardio, está perfecto hacerlo, pero el cardio nos regala un cuerpo más como ya lo tenemos, simplemente lo hace más delgado y no te ayuda a largo plazo a quemar más calorías. En cambio, el músculo te ayuda a que cada vez puedas quemar más calorías, a que puedas comer más y a que te sigas sintiendo saciada y no vayas a tener un efecto rebote en tu dieta. Te mando un besote muy grande, espero que esta rutina te sirva muchísimo y que la puedas guardar tal vez y que te puedas dar ideas de ahí para seguir haciendo tu rutina y motivarte. Te mando besos, 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 cuídateme mucho y espero que sigas súper motivada y si se acaba la motivación, de todas maneras, tienes que seguir haciéndolo, tienes que levantarte y esa motivación que te va a dar el ejercicio, pues no siempre va a Y existir. acuérdate siempre que cuando comiences a perder la motivación, porque la motivación nos dura así, muchas veces nos dicen, es que tú sí estás motivada, tú sí, a mí se me acaba la motivación, a mí se me acaban las ganas, a mí yo estoy cansada también. Pero siempre recuerdo por qué comencé a hacerlo, recuerdo cómo me sentía con mi cuerpo más gordito, recuerdo cómo me costaba de más trabajo moverme, me recuerdo cómo me sentía más cansada, recuerdo todas las veces que caí en dietas y en pastillas falsas y entonces es ahí cuando me levanto y digo un día más, solo por hoy voy a hacer ejercicio y ya mañana Dios dirá, y todos los días me levanto diciendo lo mismo.